Bueno, una alternativa a la bohemia, al espacio cultural, más allá del consumo, ¿no? Sabemos que estos negocios se mantienen con el consumo, pero la alternativa que brindamos es cultural. O sea, aquí además de la rumba, te encontré con un cine club, te encontré con la música, te encontré con el cine, la poesía, el micrófono abierto. Es decir, una posibilidad que no encontré en cualquier Claro, sitio, incluso con ¿no? exposiciones. Exposición, una galería, una modesta galería donde mostramos el trabajo de artistas nobles, fotógrafos, escultores. Y bueno, no falta la bailada, pues, y la rumba. Me gusta venir a Pirujente porque es un sitio recreacional, un sitio de la cultura donde se recoge la estancia de la cultura. Se recoge todo lo que es la cultura, entre todo el estatuismo, la pintura, el arte, el color, todo. En especialmente la poesía, las letras, la música. Y se recoge antaños y lo que es de ayer, hoy y siempre, lo que es de Maracaibo. Bueno, porque es un ambiente alternativo. coño, es tranquilo, es un ambiente diferente, pues. No Tranquilo es encontramos mentira. la misma música atorrante que hay en otros locales, ¿no? Eso es verdad. Básicamente por la música, porque estamos como en familia, con el primo, porque tenemos mucha más libertad de cantar, de estar, de recitar, de gritar, de que él se quite la camisa. Pero bueno, nosotros no habituamos mucho eso de rumbear ni nada de eso. Venimos para compartir.